Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo a la programación que tenemos para esta semana. Bueno, pues la verdad es que no os vais a aburrir porque tenemos mucha variedad en lo que se trata también de temas sociales, muchos eventos que han acontecido pues en nuestra ciudad y a veces también ya sabéis que traemos cosas de fuera. Bueno, esta ocasión nos vamos a Benavís, ¿qué os parece? Bueno, pues nosotros estuvimos encantados de asistir al primer certamen de Miss Internacional con unas chicas guapísimas y qué bueno que se presentaron de muchas provincias españolas. Nosotros hemos estado allí, hemos cubierto pues parte de este evento con entrevista y por supuesto viendo a estas chicas guapísimas desfilando, que lo hicieron todas ellas muy bien y que todas eran merecedoras de un primer premio. Pero bueno, pues ahí estuvo muy repartido y con un jurado de sesión que lo tuvo bastante difícil. Hablamos con el señor Julio César, que es el promotor de todo este certamen, que él además lleva pues con esta iniciativa no solamente de Miss Internacional, sino también de Show Star. Y no, bueno, hemos hablado con Herminia y hemos estado realmente haciendo referencia a estos certamen. Y yo estaba encantada y deseando de conocerle, porque me parece muy interesante, da oportunidad a tantas chicas jóvenes con esta ilusión, porque esto crea mucha ilusión, mucha expectativa, y también, bueno, pues también se abren muchas puertas. Y bueno, me gustaría, Julio, que me hablase pues de estos certamen. ¿Desde cuándo se te ocurrió esta gran idea? ¿Desde cuándo lo llevas haciendo? Y vamos a hablar, por supuesto, del que hoy se va a llevar a cabo aquí en este gran hotel, Gran Hotel Benavís. Ok, antes que nada, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí y de alguna manera dar esta posibilidad a todas las misses y modelos que se presentan a este certamen aquí regional en Andalucía, en especial en este hotel en Benavís. Nuestro certamen ha empezado realmente el internacional con el concepto de Miss Internacional del 2013 exactamente, pero con el concepto de la marca Show Star lo llevamos desde el año 2010 exactamente. Y el concepto inicial ha sido, como usted bien ha dicho, de modelar una ilusión, ¿no? Muchas chicas vienen con ganas de conocer otras culturas, de crecer profesionalmente, y entonces hemos decidido dar dos plataformas, una plataforma de Misses con el Miss Internacional y una plataforma de modelos con el Show Star para poder desfilar en la Mercedes-Benz en Alemania. Se tiene un gran nivel, ¿no? ¿Y desde cuándo se lleva haciendo? ¿Y quién nos podías mencionar ya alguna chica que hayas triunfado, ¿no? Que haya sido, bueno, o anunciado alguna firma, tanto de perfume o de marca, o haya hecho algo en cine, en televisión, porque esto da muchas oportunidades. ¿Desde que lo lleva haciendo se puede destacar? Sí, realmente lo llevamos sabiendo desde el 2010. Como en cuanto al perfil de Miss, la chica que más éxito ha tenido en cuanto más que nada a salir fuera de España y convertirse en ejemplo de marca, portada de revista Hola, desfilar en la Fashion Week de Estambul, desfilar en Alemania en la Fashion Week de Berlín, estar en Hamburgo trabajando, es Gloria Martínez, que ganó con nosotros en el año 2011, cuando trajimos por primera vez un certamen internacional a España en Orihuela con la presencia de Carlos Baute y Rafael Amargo. Y después el año pasado hemos tenido a Araceli Carrilero Martínez, que fue la ganadora de Miss Internacional España 2013, que también ha quedado finalista entre las top 15 entre 75 países en Japón. Ella ha sido portada en una revista rusa, después ha tenido un reportaje fotográfico en otra revista rusa, también ha estado en el Festival Internacional de Cine en Alemania, ha estado con nosotros en la Fashion Week de Berlín, como portada de la Fashion Week de Berlín, ha estado como portada en la Mercedes-Benz de Düsseldorf también, en la propia fábrica de la Mercedes, así que son los dos ejemplos directos que tenemos en tan poco tiempo para mencionar. Está muy bien. En estos certamen ya todo lo que está relacionado con modelos, con chicas jóvenes, pues ha habido un tiempo mucha polémica. Yo quiero resaltar esto porque yo sé que vosotros lo miráis todo con lupa, miráis incluso el perfil de las chicas, veis que no haya nada detrás oscuro de que pueda conllevar a habladurías o a que las chicas puedan tener algún tipo de problema. Esto es muy importante para un certamen, ¿no? Sobre todo que las chicas candidatas no tengan un pasado oscuro, no tengan nada intachable, ¿no? Si nosotros realmente, como tenemos dos conceptos, somos muy estrictos, ¿no? Por ejemplo, no permitimos ningún tipo de actividad en discotecas, es decir, las chicas teóricamente no pueden salir fotografiadas sin discoteca, no convertirse en ningún momento en mujer objeto, porque el tema fundamental de esto es un desfile de belleza, es un desfile de moda, porque damos una plataforma internacional como modelo, por lo cual estamos asociados a marcas muy importantes. Si una chica viene con un pasado oscuro, podría tener la posibilidad, pero ¿cómo borrar el pasado?
Entonces nos encontramos en una disyuntiva muy, muy difícil de superar, por lo cual tenemos exigencias para poder entrar a nuestro certamen, que si una chica, por ejemplo, ha sido portada de revista con un desnudo, no tiene ningún tipo de posibilidad de participar ni como modelo ni como Miss, porque son las exigencias que nos ponen también a nosotros las marcas internacionales. Una cosa que quería resaltar para que no hubiese ninguna polémica con este tipo de cosas. Y bueno, pues vamos a hablar de este día que va a empezar dentro de muy pocos minutos. Están ya las chicas ya casi listas para salir a dar este gran espectáculo a todos los invitados en este día. La ganadora, no sé en qué lo... que el jurado, que es lo que más va a tener en cuenta, y la chica ganadora de este certamen, qué es lo que le espera en un futuro próximo. Bueno, el tema es complicado, porque realmente Andalucía es un país lleno de mujeres guapas, ¿no? Por lo cual creo que el jurado hoy lo tendrá bastante difícil. Realmente primero valoramos dos conceptos, el concepto de Miss, como dije antes, que tiene que tener una belleza muy particular, saber desfilar, saber estar, saber hablar, saber presentarse, saber venderse a sí mismo, porque ella va a representar a España, luego si ganas en el nacional, a nivel internacional, por lo cual necesitamos una Miss que salga de aquí ya preparada para competir con otras regiones autónomas. En cuanto al perfil de modelo, analizaremos el perfil de pasarela que tiene y de lucir la ropa que lleva puesta. Entonces tenemos que analizar muy detalladamente, porque las dos ganadoras de hoy tienen la plataforma directa al certamen nacional, que será a finales de junio. Una maravilla todo lo que me dices, fantástico. ¿Qué te parece el escenario elegido? Bueno, yo digo, personalmente me he quedado maravillado con el pueblo, pueblo, ciudad, no sé qué es, un pueblo o ciudad. Verdad me ha encantado, es un paraíso, y el hotel me parece muy acogedor, un sitio muy elegante, lleno de glamour, que creo que va justo con el concepto que nosotros tenemos. Enhorabuena, y espero tener la oportunidad de poder hacer más entrevistas aquí en la Costa del Sol, ya sea en Marbella o en todo su entorno. Ok, muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, tenemos una empresaria muy valiente, una mujer emprendedora, luchadora, y nos da cada día muestra de ello. Cogiendo este certamen, realmente ha hecho un gran esfuerzo y una gran labor para que esta niña hoy desfile y sean las protagonistas de todo esto. Y yo me consta todo ese esfuerzo, me imagino que ya con un poquito de menos nervio, Herminia, porque ya está todo hecho, ¿no? Como podríamos decir, ya las cartas están echadas, ¿no, Herminia? Sí, ya las cartas están echadas, ya estamos con los últimos preparativos, las niñas ya terminando su maquillaje, su vestuario, bueno, los últimos detalles, y bueno, esperando ya todo el mundo en puerta para empezar lo antes posible. ¿Cómo has visto a las chicas ahí dentro y arreglándose, viendo que van a desfilar para tantas personas? Porque creo que son 200 personas o no sé, muchas. Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos, sí, tenemos... Mira, estás nerviosa, que te cuentan dentro, te hacen preguntas, te dicen, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que poner? Pero recuérdame que... Bueno, hemos pasado el día de ayer ensayando, haciendo ensayos, esta mañana también, haciendo un poquito de entrevistas, sí, claro, evidentemente están todas nerviosas. Todas tienen muchas posibilidades, la verdad que va a estar muy difícil porque se han preparado mucho y bueno, ellas yo creo que están no tan nerviosas como yo, mucho más, esperando que llegue el momento y con pena seguramente de que termine este gran día. Pero sí, bueno, se lo van a disfrutar mucho, están muy contentas, son todas muy compañeras y la verdad que se nota el esfuerzo que han hecho cada una de ellas. Enhorabuena, Herminia, has hecho una cosa muy bonita, un buen trabajo, de verdad, muy buen trabajo hecho, has puntualizado todo, has tenido en cuenta todos los detalles y eso realmente sabemos el esfuerzo que supone, de verdad, que enhorabuena. Gracias. Y esperamos que sean muchos más los certames después del éxito de este año, que estaba todo genial. Ahora nos queda ver desfilar a estas chicas tan guapas, porque me decía Julio que va a ser muy difícil, porque todas ellas tienen su encanto y va a ser muy difícil elegir a una. Sí, va a estar difícil, porque además tienen pase de flamenca, pase de bikini y pase en traje de noche. Es diferente el pase de cada uno de ellos y bueno, cada una evidentemente lo va a dar todo y bueno, la verdad que sí, va a ser toda una sorpresa cualquiera de ellas que salga como finalista o como candidata a show star, pero bueno, todas se lo merecen por el esfuerzo que han hecho, la verdad que sí. Felicidades. Gracias.
Bueno, tenemos que destacar, por supuesto, los patrocinadores más importantes de este evento, porque realmente ellos han puesto mucho aquí, aportando también los vestidos con los que van a desfilar en breve estas grandes modelos. Es una boutique muy bonita, que yo ya la conozco, he estado allí en Laguna Vilá. Es una boutique preciosa, es la boutique Amira, y verdad como suena como árabe, la princesa árabe Amira, y ella también es una princesa, Fátima y Jerónimo, que también es modelo, periodista y una mujer polifacética total. Ella nos va a hablar en polaco, porque habla un poco español, pero para no equivocarse lo va a hacer en polaco, y nos va a traducir Jerónimo, su esposo, y también directores los dos de su empresa Boutique Amira, que este vestido es de allí, esta preciosidad que parece como una mariposa. Tenéis cosas muy bonitas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, sí queríamos destacar que en breve van a desfilar chicas, y lo van a hacer también con vestido vuestro, de vuestra boutique. Me gustaría saber un poquito que con qué vestido van a desfilar, qué tejido, w czym wystąpią, w jakim typie i tak dalej. Dziewczyny wystąpią w kaftanach, które są las finalistas van a desfilar en los kaftanes que están diseñados especialmente para esta gala. De tejidos. Son sedas, son... ¿Qué tipo de tejidos? Sobre todo tejidos de seda, a base de seda. Materiały są sprowadzane z Bagdadu specjalnie na tą okazję, specjalnie dla tych dziewczyn, i są projektowane specjalnie na tą imprezę. Todos los tejidos proceden directamente del Irak, del Bagdad, de donde nació, bueno, no nació, pero se crió Fátima. Aunque está polaca, pero la mitad polaca y la mitad iraquí. Y además, bueno, tenéis bañadores también vosotros en vuestra boutique. Allí, ahora para la temporada, unos bañadores muy bonitos. No sé si alguna de las modelos vayan a desfilar también con vuestros bañadores, trajes de baño. Sí, por supuesto. Todos los modelos van a salir en bañadores de bikini. Algunos de que están diseñados también para esta gala y simplemente solo para Amira Boutique. Y también hay algunos bikinis escogidos por los modelos en la boutique de Cocada. Realmente, yo que he visitado la tienda, me gustan también mucho los estilos de zapatos que tenéis, porque tenéis unos zapatos ya muy de primavera, con flores, muy originales y nada visto. O sea, que son una cosa novedad también, estos los zapatos que tenéis. Zapatos, ¿no? Solo de marca española. Son muy bonitos, ¿eh? Sí, basamos sobre todo en marca española y, claro, también cosas originales que no se repiten en ninguna ocasión. Sí, como usted, aquí frente de nosotros, que no encontrará otra mujer vestida igual como tú. Yo sé que ella, como modelo también, cuando vosotros compráis o diseñáis o tenéis vuestra ropa en la tienda, cuando es todo para la mujer, ¿en qué piensa? Que cuando tienes tu ropa, ¿qué es lo primero que piensa? Que la mujer... Przy projektowaniu ciuchów, jako jeżeli chodzi o tworzenie ciuchów, o czym na pierwszym miejscu myślisz? Przede wszystkim uważam, że każda kobieta ma prawo czuć się piękna, każda ma prawo czuć się jak Amira, czyli jak arabska prawdziwa księżniczka. Sobre todo piensa por las mujeres, que cada mujer tiene que sentirse como una princesa, como Amira, que significa en árabe. I kobieta zasługuje na to, żeby zawsze wyglądać pięknie, żeby się czuć pięknie. Cualquiera mujer merece ser bella y sentirse cómodo en lo que lleva. También es muy interesante la tienda, que he observado que las tallas pueden venir bien. Por ejemplo, este vestido que yo llevo, si es una persona más voluminosa, con más volumen, también le puede ir bien. O sea, que se puede adaptar a cualquier persona. Piękno nie ma rozmiaru. Como ha dicho Fátima, que la belleza no tiene medida. La belleza no tiene medida. Con esas palabras tan bonitas nos quedamos, y en breve va a tener lugar este gran desfile de Miss Internacional y vamos a estar expectante a verlo. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra tienda y por colaborar en este certamen tan bonito, Miss Internacional. Gracias. Gracias. Buenas tardes.
Bueno, hablamos ahora con Dunia, que es el alma y el espíritu de este hotel, de todos los eventos que aquí se organiza y que lo hace con mucho cariño, y así resulta que se ve reflejado en todo el ambiente. Dunia, ya llegó el momento, ¿no? ¿Qué tal? Sí, la verdad que ya llegó el gran día que estábamos esperando todos y estamos encantados. Bueno, a ver cómo se presenta la tarde y la noche, y espero que sea el principio de varias galas que hay aquí en el hotel. Visto cuando hemos entrado la cantidad de maleta, o sea, la cantidad de gente que está ahora alojada en el hotel, que está ahí, además tiene una ocupación ahora casi llena, ¿no? Sí, la verdad que estamos al 100%. Hay muchísima gente y ha venido todos de fuera también, de muchas provincias. Entonces, bueno, hemos reunido un poquito, un trocito de Andalucía, de cada rinconcito. Bueno, ¿satisfecha? ¿Cómo ha resultado todo y ha puesto en escena? Sí, la verdad que le hemos puesto mucho entusiasmo, muchas ganas para que salga todo perfecto y a ver cómo termina la noche. Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hablar con Jordi, que es subdirector de Jarro Café Marbella, y que ellos también están aportando mucho pues a este evento, que es el primer certamen de Miss Internacional para Andalucía. Y bueno, pues ellos mismos nos va a contar en qué consiste su colaboración, este certamen. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Pues bueno, primero deciros que estamos encantados de estar aquí, estamos encantados de poder utilizar esta plataforma para poder mostrar nuestras colecciones de ropa. Pensamos que las chicas representan claramente lo que es el espíritu hard rock en cuanto a juventud, en cuanto a frescura, etcétera. Y bueno, lo que hacemos esta noche, tenemos uno de los pases, es con nuestra colección de ropa. Hacemos entrega de un premio especial que sería Miss Hard Rock Café. Y bueno, a partir de ahí pues esperamos tener colaborar en el futuro con próximas quizá pues elementos de publicidad, posibles pases de modelos que hagamos, presentación de nuevas colecciones, etcétera. Es un poco intentar establecer vínculos con todo este sector. Y nada, y encantados de estar aquí, un placer, muchísimas gracias. La verdad que Jarro siempre hace muchas cosas interesantes. Yo recuerdo Simiero también, cuando también entregasteis una guitarra eléctrica de color rosa, que estábamos enamorados todos de la guitarra, ¿eh? Esto fue para un evento que llamamos Pinktober. Este es un evento que está relacionado con la ayuda a la Asociación del Cáncer, especialmente focalizado en el cáncer de mama, de ahí lo de la guitarra rosa, ¿vale? Esa guitarra fue entregada conjuntamente con Juan de Lola, pues lo conoceréis bien, ¿no?, a Juan. Y nada, esto es una de las muchas cosas que procuramos hacer, es decir, somos una empresa que se nos conoce por siempre participar en cosas relacionadas con la comunidad donde vivimos. Intentamos siempre aportar, dar un toque de humanidad a cualquier causa que se nos ponga por delante. Y sí, la verdad que ese fue un evento súper bonito y súper exitoso, la verdad que sí. Enhorabuena y también por participar también en este evento tan bonito, que bueno, pues la chica tiene mucha ilusión. Así que, no, muchísimas gracias a vosotros, de verdad el placer es nuestro, y nada, vamos a ver qué tal sale todo. Muchas gracias.
Hemos asistido hace unos días a este gran certamen por primera vez presentado ahí en Benavís, en el Gran Hotel Benavís, en la cual se eligió Miss Internacional Andalucía y las finalistas y del certamen, que las tenemos aquí a dos de estas chicas tan guapas y espectacularmente bellas. Vamos a hablar con Herminia, que ha sido el arma, el espíritu todo de este evento, que ha luchado mucho porque saliera todo tan genial como lo hizo y como no nos pudimos quedar hasta el final, no pudimos hablar con la finalista y con Miss Internacional, y hoy pues tenemos el placer de asistir aquí a Tendencia, donde se ha desarrollado todo antes de este gran festival. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, niña? Hola, muy bien, muy contenta. Bueno, ya pasó todo, ¿no? Ya como que más tranquila después sí, de ese certamen. Sí, ¿eh? Bueno, ya pasó todo. Bueno, ahora empezamos a trabajar con las niñas para prepararse para lo que les espera, ¿no? El gran premio. Bueno, tenemos todo el desfile de primera hora del jurado, entrevistas ahí en el hotel, pero sí que no sabíamos, no le poníamos la cara a la finalista y a Miss Internacional. Háblame un poquito de estas chicas que ya pues tienen su banda puesta y ya es una realidad. Sí, bueno, aquí tenemos hoy con nosotros a Ana Gutiérrez, que salió como primera Miss Internacional Andalucía, fue la ganadora de la corona, y María Ruiz, que ella es primera finalista de Andalucía. Bueno, qué guapa. Vamos a preguntarle algo, ¿no? A ver, Ana, claro, y claro, María, ¿qué nos dicen de este? Bueno, me imagino que para vosotras es un reconocimiento y que estaréis muy contenta, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Realmente lo esperabais? Buenos días. Yo para nada esperaba ser la ganadora. Ha sido un trabajo muy bonito y muy duro para todos. Y para mí ha sido un orgullo el salir para representar a mi comunidad. Bueno, la verdad es que esto también abre muchas puertas, ¿no? Porque ahora ya pues también toca viajar, me imagino, y que estarán oportunidades o para revistas o algo ya habrá por ahí, ¿no? Yo supongo que abrirá muchas puertas, tanto para nosotras como para todas. Somos niñas muy, bueno, mis compañeras y todo, como se pudo ver en la gala, son muy guapas, son muy altas, y para mí ha sido un orgullo compartirlo con todas ellas. A lo mejor la primera finalista, imagino para ti esta experiencia, ¿cómo ha sido? Ha sido una experiencia increíble, sobre todo con las compañeras, mucho compañerismo, la vivimos al límite y lo disfrutamos muchísimo. Yo quedé primera finalista, pero tampoco me lo esperaba, así que lo disfruté con mucha ilusión y alegría. Bueno, ¿y ahora qué os espera en un futuro? O sea, pronto, lo más próximo, ¿qué tenéis pensado? ¿Vais a viajar? ¿Vais a ampliar los estudios? ¿Qué, profesionalmente para vosotras, qué os parece lo más interesante después de ya de llevar a Miss y a la primera? Pues vamos a seguir formándonos aquí con la escuela, con Herminia, estudiando y preparándonos a ver si podemos viajar y ver un poquito el mundo. Bueno, yo creo que Miss Internacional Herminia tenía algo que contarnos hoy, ¿no? Sí, sí, después de todo esto, bueno, también tenemos que decir que aparte de la primera, de la gala que tenemos, de la gala nacional, nosotras las chicas se van a preparar aquí en Tendencias con nosotras en la escuela para el gran desfile que hay en Mercedes-Benz en Alemania el 20 de agosto, que también es una puerta que tienen abierta a alguna de ellas, y que de ahí sale también nuestra show star, que es Cristina Silva, que compite ahora en el certamen de España, que también la verdad ella es guapísima, y en cuanto de chica estoy súper contenta por ella. Y bueno, sí, que es verdad que Ana tiene algo que contarnos, y bueno, mejor que lo explique ella. Bueno, Ana, pues sí, porque para mí también ha sido una sorpresa cuando he recibido esta noticia, pero queríamos que fueses tú la que lo dijese en persona. Pues yo primero quiero decir, sobre todo, que de nuevo ha sido un placer estar con todas ellas y salir como Miss Internacional Andalucía. Pero se me ofrece la oportunidad de viajar a Alemania como show star para el desfile de la Fashion Week, y me hace mucha más ilusión por esa parte. Entonces yo quería decir aquí a todo el mundo, para que quede claro, que yo cedo el título de Miss Internacional Andalucía y la corona a mi compañera María Ruiz. Bueno, esto sí que es una sorpresa. Bueno, lo hacemos en vivo y en directo, este cambio de corona, porque ahora la llevará María Ruiz esta corona de Miss Internacional. Vamos a ver, hacemos lo de la corona y ahora vamos a preguntarle cómo se siente con la corona. Cuando queráis.
¿Y la banda pasa también a ella? ¿Sí? No, como ella ha explicado, ella tiene ya ahora la puerta abierta para ir el día 20 de agosto. Directamente va a pasar al desfile de Mercedes-Benz en Alemania. Esta banda, como primera finalista, va a quedar ahora en el lugar de la que quedó como segunda finalista, que pasa a ser ahora la primera, Úrsula Bertrán. Es que con tantas niñas, la verdad que a veces me cuesta acordarme de todas ellas. Úrsula Bertrán pasará a ser primera finalista. Y como segunda finalista, que aún no se conoce, por votación, la siguiente sería, que en este caso es, segunda finalista, Lorena Hidalgo, que también estamos muy contentos por ella y esperemos que cuando reciba la noticia esté tan feliz como nosotras. Bueno, ¿te ha dolido quitarte esta corona tan maravillosa? No me ha dolido porque yo sé que ella sirve para esto y que va a dejar en el Nacional, vamos, que lo va a hacer lo mejor posible y yo creo que Andalucía va a quedar muy bien en un Nacional con ella representándonos. Bueno, pues ahora que eres Miss Internacional, a todos los efectos, ¿más contenta aún? Muchísimo más, muy contenta y alegre de que mi compañera confíe en mí como para representar a Andalucía en España y espero dar todo lo posible de mí y dejar a Andalucía en un buen lugar. Eso sí que no te lo esperaba, ¿es esto ya? Ya, y nada, a prepararnos a tope para prepararnos ya para representarnos bien. Pues de verdad, enhorabuena a las dos y espero que tengáis mucho éxito, que triunféis, que os veamos en estas televisiones nacionales y a un gran nivel y representando pues nuestra Andalucía, que es lo que nos gusta aquí, Andalucía, que queremos tanto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues sí, somos andaluza. Bueno, pues chicas, de verdad, lo dicho, enhorabuena y a triunfar, ¿eh? Ahí a lo grande. Hacemos una pausa, vamos unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con muchos más temas. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Calua, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995. Ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas,
Antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Bueno, pues ahora vamos a un restaurante estrella Michelin en la Costa del Sol, es el restaurante El Lago, en el que se presentó no solamente la gastronomía, que es un arte, sino también la foto, bueno, pues de un señor abogado que hace una fotografía de todos esos sus viajes que son realmente preciosas. Nosotros nos hemos centrado en una que me gustó mucho, que era de la India, que era una niña con unos ojos increíbles y cómo puso reflejar en esa foto realmente a esa persona, como esa mucha otra foto, sobre todo era toda la exposición de retrato que siguen expuesto en el restaurante El Lago. Vamos a hablar con el autor de estas obras fotográficas. Agradeceros a todos la presencia en esta presentación, en esta muestra de arte, en un sitio bueno que también es un poco idóneo, porque nosotros pensamos que es arte también lo que hacemos nosotros, la gastronomía, ¿no? Yo como de la gastronomía sí entiendo, pero de esto entiendo menos. Voy a pasar la palabra a Ángel, que es el artista y es el que nos está haciendo disfrutar esta tarde aquí. Así que él cuente un poco, pues en base a qué están hechas esta fotografía. Ángel. Bueno, lo mismo que dice Paco, agradeceros vuestra presencia aquí y agradecer al restaurante, a Paco y a Máximo, el propietario, el haberme permitido exponer en este entorno tan magnífico. Bueno, yo digo siempre que soy abogado de profesión y fotógrafo de vocación. Mi relación con Máximo, el propietario del restaurante, ha sido a través de la abogacía, pero él conocía y sabía de mi gran afición a la fotografía y llevábamos tiempo pretendiendo hacer esto, una pequeña muestra aquí en su restaurante. Hace unos meses nos reunimos ya finalmente para elegir las fotografías que se iban a exponer y bueno, a pesar de que yo hago fotografías de todo tipo, no solo retratos, al final pues en la elección de las fotografías entre Máximo, Paco y yo nos fuimos decantando por los retratos. Quisimos que fueran unos retratos que para que pudieran estar en las paredes de un restaurante, pues tenían que ser coloridos,
no se reflejara la miseria o la pobreza y la tristeza que hay muchas veces en los países subdesarrollados, sino o exóticos, sino que fueran fotografías alegres. Y bueno, creo que lo hemos conseguido, y la muestra que hay es una muestra pequeña de todo mi trabajo a lo largo de los múltiples viajes que he realizado, y creo que hemos conseguido esa alegría y ese colorido que creo y me parece que ha quedado elegante en el como decoración también del restaurante. Como digo, yo hago fotografías de todo tipo, yo llevo 40 años haciendo fotografías, no solo retratos, fotografías de reportaje de viaje, reportaje social, pero hago también paisajes, hago fotografías hasta fotografías deportivas, macrofotografías, en fin, practico todos los palos de la fotografía que están a mi alcance, y al final, como digo, aquí nos decantamos por hacer una muestra de retratos, pero podía haber sido de cualquier otro tema. Aquí he dejado un libro en el que se contiene una selección también de mis mejores fotografías para que lo veáis al que le apetezca y podáis apreciar una visión un poco más completa de mi obra, que como digo, después de 40 años, pues es bastante amplia. Y nada más, no se me ocurre ya nada más que decir. Claro. Bueno, pues yo dar las gracias por haberme invitado. Siempre es un placer estar en el restaurante El Lago, porque, bueno, el propio restaurante y por el entorno maravilloso en el que estáis. Pero os doy las gracias porque yo no conocía las fotografías de Ángel y me parecen una auténtica maravilla, me parecen una obra de arte. Creo que, bueno, técnicamente son impecables, pero luego son unas fotografías de una belleza increíble, una gran armonía, y, bueno, se ve que son fotografías hechas, retratos con un gran respeto, ¿no? Tienen una fuerza enorme y me encanta, me han encantado, y bueno, felicitar al restaurante por haber tenido esta magnífica idea. Yo creo que esta colección de retratos hace mucho más que decorar el restaurante, yo creo que por sí mismo le aportan al restaurante una fuerza y una belleza que, bueno, que le va muy bien al restaurante, así que enhorabuena a ti, Ángel, por tus fotografías, y al restaurante por haber tenido esta magnífica idea y por invitarme, muchas gracias. Hablamos con don Ángel Ávalo, que es el autor de estas obras fotográficas que se exponen hoy en El Lago por primera vez. Y él, me imagino que a lo largo de sus viajes, ya me contará, ha hecho unos retratos realmente posados, que se ve claramente que en ningún momento, bueno, los que han estado posando para usted, se ven que están posando, que no es un robado para nada. Efectivamente, no me gustan los robados. Yo respeto mucho la intimidad de las personas y cuando hago una fotografía lo primero que hago es pedir permiso. Si el personaje que quiero fotografiar me la autoriza, lo fotografío. Si no, yo soy muy respetuoso y no me gusta hacer fotografía a la gente desprevenida, ¿no? Son todos posados. ¿Por qué elige retratos de personas, no otro tipo de paisajes? Bueno, hago de todo tipo de fotografía. La muestra que se ha decidido exponer aquí en el restaurante son retratos, pero hago fotografías de todo tipo. Hago fotografías de paisajes de naturaleza, de paisaje urbano, de reportaje social. O sea, en mis viajes no solo fotografío retratos de las personas, sino en el entorno en el que se mueven también. Los oficios que se ven en las calles, porque los mercados en este tipo de países exóticos, se ve a la gente trabajando en su oficio en la puerta de su negocio, ¿no? Ese tipo de fotografía también la hago. Hago hasta fotografía deportiva, fotografía de montaña, porque otra de mis grandes aficiones es la montaña y el alpinismo. Don Ángel, detrás de cada retrato que estamos viendo, seguro que hay una historia increíble. Estamos ante un cuadro que parece una chica de la India. Sí. ¿Me podría revelar alguna pequeña dato o historia sobre este retrato? Bueno, este retrato es de una niña en el norte de la India. Efectivamente es la India, pero hay una zona de la India que no parece la India. El norte de la India, el valle de Ladakh, que es donde está hecha la fotografía, es una zona que parece más el Tíbet que la India. Es una zona en la que hay mayoría budista, cuando el resto de la India la mayoría son hinduistas.
y la chica esta, aunque no lo parezca por la ropa que lleva, los adornos, la niña era mendiga, estaba pidiendo en la calle. La verdad que partía el corazón, pero mira qué sonrisa tiene, porque a pesar de ser una niña pobre, no se le veía desgraciada, sino al revés. Se la ve una princesita. Sí, sí, sí. Me había dicho que detrás de cada cuadro tiene que haber una historia increíble. Pero también me ha sorprendido mucho, hay un chico muy jovencito, un niño, que es increíble ese retrato que ha hecho usted, porque tiene una cara tan expresiva. Yo creo que ha sacado el interior de esa persona. ¿A cuál te refieres? ¿Al cuadro de un niño morenito? Que El niño aquel es la República Dominicana. Esa fotografía me la pusieron, me la eligieron para exponerla en la página oficial, en la portada de la página oficial de Nikon España. Y hubo muchos comentarios y una chica comentó una cosa que me pareció que la describía perfectamente la fotografía. Y decía que el niño tenía una boca que ¿cómo decía? Una boca que mira y unos ojos que hablan. Y me pareció perfecta, porque efectivamente la boca tiene una expresividad que parece que está mirando con la boca y los ojos parece que hablan. Y es verdad que tiene una profundidad, y siendo un bebé prácticamente, porque ese niño estaba en brazos de su madre, o sea, no, todavía ni andaba. Y sin embargo tiene una expresividad fantástica, ¿eh? Enhorabuena por su trabajo, es precioso. Me imagino que seguirá usted viajando, sí, sí, y fotografiando cosas bellas. Enhorabuena. Gracias. Y bueno, yo creo que se puede admirar los que vengan al restaurante, no sé por cuánto tiempo van a estar expuestas. En principio es una exposición con carácter de permanencia. No sabemos hasta que el propietario del restaurante diga. Venga, la vas a mirar y la va a ver. Sí, sí, sí. Van a estar aquí un tiempo largo. Felicidades y esperamos ver muchos más trabajos suyos expuestos por Marbella. Enhorabuena. Muchas gracias. El lujo, el glamour, el brillo lo tiene Manuel Espinosa en su joyería en Marbella. Ha presentado su colección y su nueva instalación, porque ha hecho realmente un museo de esa joyería en pleno centro de Marbella, ya que se ha convertido en una calle peatonal, pero lo ha hecho genial, realmente es preciosa y hemos querido felicitarle la enhorabuena por esta gran decoración y bueno, cómo ha reinventado ese espacio que ha quedado de lujo total, como se merecen sus diseños, su joya, es un gran diseñador, Manuel Espinosa, enhorabuena. Nos encontramos en una joyería de sesión junto con el diseñador de esas maravillas de joya que estamos viendo, y es que estamos hablando con don Manuel Espinosa. Y esta tienda ya hace años que forma parte del entorno de la Costa del Sol y de Marbella. Vamos a hablar con él porque estrenamos lo que es la primavera con nueva colección de joya, y lo hacemos también a lo grande con muchas cosas bonitas e interesantes que el mismo Manuel nos lo va a contar en esta tarde tan bonita, con amigos y con tanta energía, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir a este evento tan bonito, que realmente queremos presentar en primer lugar pues todas las nuevas instalaciones, la nueva decoración de la tienda, y en segundo lugar pues bueno, las nuevas colecciones de primavera, verano de mis diseños y todas las obras de arte de Meta, una gran artista. Hablar con Meta, que me parece muy interesante sus obras. ¿Qué tal si me haces un repasito por esta nueva colección? Por lo menos destacar lo que has querido reflejar en ella, lo más importante. Bueno, este año me he enfocado mucho en la joyería de compromisos y de novia. Era un apartado que, bueno, seguía vendiendo, pero casi que otras colecciones creaba cosas más de fantasía, piezas más grandes, y este año quería potenciar este nicho de mercado que es la novia y el amor y todo esto. Aparte es un artículo que me gusta mucho diseñar y vender porque está cargado de mucha carga emocional y hay una gran
un surtido de anillos de compromiso de diferentes tamaños de diamantes, y bueno, eso va a ser un poco la presentación, y luego la colección de plata, que es más fantasía, y piedra de muchos colores, semipreciosas, con baño de oro rosa. Este año he querido presentar también el plata y oro con baño de rodio negro, que da negro, da un acabado así un poco diferente, se ve muy moderno, muy atrevido, y estamos intentando introducirlo a ver si los clientes se animan. ¿Para qué tipo de mujer has diseñado esta colección especial? Principalmente mi cliente son mujeres, pues ya a partir de los 40, que realmente son mujeres empresarias o trabajadoras que tienen una vivencia, son gente que entienden de joyas y saben apreciar cualquier pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, tengo un gran surtido de joyas y cada mujer se ve representado en una de ellas. Vamos a hablar con la artista. Bueno, aquí todos son artistas, porque el señor Espinosa, todo un artista en diseñar joyas y sus cuadros, que son muy bonitos. ¿De cuánto se compone esta colección de obra que presenta aquí también? ¿Es posible de hablar en...? Sí, sí, sí. Sí, por favor. How many paints you see this evening? Aquí son 10 pinturas, pero tengo mucho a la casa y ya pintar mucho. Bueno, cuéntame un poco la idea, cómo surge fusionar la joya con sus cuadros, con su arte. ¿Cómo se fusiona esto, Manuel? Pues realmente Meta es una amiga y es una clienta, ella tiene bastantes joyas de mi colección, y siempre que venía pues hablábamos un poco de su pintura. Una vez entrado en su página web he visto que tiene unas obras fantásticas, y la última vez que vino a ver la nueva imagen de la tienda, pues propusimos, oye, pues sería muy bonito hacer una exposición juntos y mezclar el arte y la joya, que van muy bien de la mano. Preguntarle a Mita también cómo definiría ella su estilo y qué materiales emplea a la hora de plasmarlo en el cuadro. Óleo, acrílico, pero normalmente óleo o cuadros. Sí. ¿Cómo definiría? Your style. How you think the name of your style? The name of the style. Impressionistic, pero también un poquito realistic. Moderno, son obras muy especiales. Bueno, vemos que son retratos, ¿son modelos reales o...? No todo, pero algunos son, sí. O son de gente que yo he visto y son in my head. Excuse my Spanish, no es bueno. Muchas gracias por intentarlo también en español, y enhorabuena por su arte, por esta fusión con Manuel Espinosa y todo arte. Vamos a recrearlo en él. Yo voy a mirarlo detenidamente porque me encanta y me siento muy a gusto aquí en esta gran joyería, que es preciosa. Gracias, Manuel. Muchas gracias, que disfrutéis del evento.
Vamos a darle la bienvenida a un gran doctor y para mí muy querido. Hace muchísimos años que lo conozco y realmente es una mente privilegiada. Tiene una gran información y sobre todo de algo que nos interesa mucho a las mujeres, que es el anti-aging, el estar, sentirnos bien, el sentirnos más joven, el retardar un poco pues todas esas cosas que son inevitables en la vida. Y igual pues que se marchitan las flores, pues claro que sí, que es en la vida, es así, es una cadena y es como funciona. Pero sí que hay métodos y los estudiosos en el campo de la medicina nos lo hacen muy fácil, como es el doctor John Garán. Bienvenido, doctor, a nuestro estudio de Sintonía San Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, ya sabes que yo me cuido mucho y bueno, y actualmente pues estamos trabajando con nuevos proyectos en medicina natural y con nuevas cosas para el tema de aumentar la calidad de vida. Lleva muchos años en la Costa del Sol y realmente con muy buenos tratamientos y tienes una gran fama, sobre todo por esos tratamientos anti-aging, que es como nosotros te conocimos, las primeras entrevistas que yo recuerdo, y que realmente esto de limpiar la sangre, como lo hacía yo, fíjate, tengo ese recuerdo de las primeras entrevistas que te hice en el estudio de M25, yo no sé si te acordarás, pero realmente la gente encantada y se veían los resultados, ¿no? O sea, que son tratamientos que siguen haciéndose hoy por hoy o han avanzado en otro aspecto. Se siguen haciendo. La medicina avanza muchísimo, lo sabes, Elena. Ya veo que tienes mejor memoria que yo y que el tiempo no pasa en balde, y que tienes que saber que cada año hay el doble de conocimiento en medicina, y la medicina, el médico tiene que estar muy formado para aprovechar todo ese conocimiento y saber que la vida al final son dos días, y aquí la tenemos que aprovechar porque todos son maravilloso, especialmente tú. Y entonces pues lo que hacemos es pues medicina integral, que vemos pues lo mejor de cada tipo de medicina, porque bueno, yo estudié en la Facultad de Málaga medicina, pero luego me he especializado en muchos países en medicina natural, en medicina de longevidad, para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar también pues esos años de vida, que es muy importante. La longevidad es un tema más complicado, pero se puede hacer mucha prevención de muchas enfermedades y hay que cuidar, pero para cuidar hay que tener mucha información, Elena. Claro que sí, por supuesto, que vaya a ser muchas veces peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo que es la medicina tradicional, los medicamentos que necesitan recetas, también puede provocar pues efectos secundarios. Entonces es muy importante ponernos hoy día con la medicina natural, como toda esta conferencia que hace muy recientemente el doctor John Garán dio en un hotel en Marbella, y que bueno, pues con muy interesante todas las cosas que se habló, sobre todo cuando se hablaban de hormonas, que realmente que sí, decimos hoy el sistema hormonal, hoy es que tengo las hormonas revolucionadas, es que no sé qué, hablamos mucho de hormonas, sí, pero no como tú nos informaste en ese congreso realmente interesante, que espero que lo repitas, porque yo creo que después de lo que vamos a hablar aquí, va a haber la gente que te va a llamar para preguntarte que cuando lo hace. Es muy interesante. Hoy el tema principal era la menopausia y bueno, que como todo el mundo sabe, pues el cese de la menstruación, y que esto provoca pues muchos desequilibrios hormonales, como depresiones, falta de apetito sexual, bueno, y muchas otras cosas. Entonces, doctor, si hablamos de la menopausia, ¿podemos decir que realmente se puede retrasar estos efectos y sentirnos jóvenes más tiempo, por más tiempo? Bueno, el tiempo siempre pasa, ¿no? Y entonces, bueno, el cuerpo se va envejeciendo, eso es inevitable. La cuestión, en este caso, de lo que estamos hablando hoy, que es el tema hormonal, que es muy importante, pues una buena historia médica del paciente, y es muy importante hacer chequeos hormonales de diferentes hormonas, de los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la insulina, el cortisol, porque la mujer, a partir de una edad, pues tiene un cambio hormonal muy, muy fuerte, y eso necesita un estudio integral para evitar esa ansiedad, esa depresión, esa osteoporosis o esa patología cardiovascular, los infartos o el cansancio o la desgana, que al final va a ser el marido quien pague, ¿sabes? Claro. la factura. Entonces, pues eso es muy importante, la detección. Y eso nosotros hacemos muchos test, que son estudios que se hacen en sangre,
y nos da una visión integral de lo que le falta a esa mujer a nivel hormonal. Y eso actualmente, pues tenemos farmacias de formulación que nos pueden hacer cremas hormonales, si le falta progesterona, si por ejemplo la mujer no tiene memoria, porque tengo pacientes que no tienen memoria tanta como antes y muchas veces detectamos falta de estrógenos, sobre todo de una molécula que es el estradiol, que tiene más de 400 funciones en el cuerpo y es muy importante, o si la mujer ha tenido mucho estrés en su vida y tiene agotamiento adrenal, que son las glándulas encima de los riñones y que luego a la hora de la menopausia tienen que estar bien para seguir produciendo hormonas, y si no están bien la mujer va a peor y luego vienen todos los problemas de las separaciones y los divorcios. Entonces todo eso es importante, tener un buen estudio del paciente. Y actualmente hay una cosa que se llama terapia hormonal bioidéntica o natural, que si a ti te falta, por ejemplo, progesterona por el estrés o por otra cosa, yo te la puedo dar, la misma que tú tienes, la misma molécula en crema, por ejemplo, o vía oral, que también la tienen en la farmacia vía oral, la tienen hace tiempo, o en crema me la hacen a lo mejor en la farmacia de formulación con receta médica. Y eso equilibra ya los niveles de que te faltan, ¿no? De eso, hormonas. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de la progesterona, que es la hormona del bienestar, la más importante en la mujer, y es la primera en bajar. La primera, a partir de los 25 años, ya puede bajar la hormona progesterona. Y entonces la mujer puede tener mucho síndrome premenstrual, o miomas, o hipertensión, o no duerme. Muchas mujeres no duermen. Y le doy progesterona vía oral, que estimula los receptores GABA, que son los receptores de relax en el cerebro, y la mujer duerme maravillosamente, que eso es muy importante, y de una manera natural. Doctor, yo hace ya muchísimos años, cuando yo empezaba en la tele, hace ya 20 años, yo recuerdo que venía una doctora especializada en temas de la mujer y se le daban muchas pastillas de estrógeno para pues los problemas de sentirse mal, ¿no? Los calores, los sofocos, con la menopausia, ¿no? Pero luego sí que es verdad que salieron estos medicamentos que tenían efectos secundarios, que muchos de ellos pues, producían el cáncer de mama. ¿Eso es correcto, doctor, o esto ya ha cambiado la fórmula de estos tratamientos para la mujer? Cuando trabajamos con terapia hormonal natural, entonces es al contrario, tenemos una protección del cáncer si lo hacemos bien, una protección. Los estudios que salieron hace 20 años que utilizaban progesterona sintética, se llaman progestágenos, eso sí que está relacionado con patología vascular, con cáncer y con varias patologías, que fueron lo que dieron la mala fama a toda la terapia hormonal y que hicieron que millones de mujeres en el planeta tuvieron que parar con el tratamiento y muchas se ponían fatal, entonces porque estaban muy bien antes, ¿no? Lo que pasa que, claro, cada mujer es diferente a nivel genético y entonces, aún tomando productos sintéticos, a algunas mujeres pues no tienen problemas, ¿no? Entonces, bueno, primero los estrógenos no se deben tomar por boca porque va vía hepática y está relacionado con patología cardiovascular. Se tienen que dar vía tópica los estrógenos. Y la progesterona, muchas veces, hablando de los sofocos en este caso, se pueden controlar solamente con la progesterona natural, bioidéntica, solamente con esa. ¿Y eso se encuentra en la farmacia hoy por hoy? En la farmacia tienen incluso progesterona, aunque la dosis es más pequeña. Ya, es que cada persona es diferente, Elena. Totalmente. Entonces, eso hay que medirlo. Y en la terapia hormonal natural, medimos siempre todo las hormonas para nunca dar un exceso, entonces estarías en un territorio más peligroso, sino que damos lo mínimo eficaz para que esa mujer esté bien, se mejore de sus huesos, de la osteoporosis, mejore de la libido, de la vida sexual, mejore de la energía, mejore de la depresión. Elena, sabes que hay mucha gente deprimida sin razón. Y la vida son dos días, no puedes estar deprimida 10 años, ¿sabes? Y muchas veces es un tema hormonal o un tema de neurotransmisores que ya hablaremos otro día. Entonces, todo eso es muy importante saberlo y detectarlo. Yo puedo adivinar muchas cosas con la historia médica, pero necesito también números, analíticas, para ver dónde está el problema. Porque las hormonas bajan con la edad, bajan. Y la sensibilidad de los receptores también baja
¿sabes? Uh-huh. Todo baja con la edad. Doctor, ¿tiene también que ver los alimentos que consumimos a diario, lo que comemos, va también base de las hormonas? Porque usted que ha viajado tanto, doctor, y por ejemplo, las chinas, es muy raro que escuchemos, y yo tengo muchas amigas de Oriente, y que allí no se da tantos casos como aquí de cáncer de mama. Ellos dicen que es porque toman mucha soja. ¿Es correcto, doctor? Bueno, relativamente, porque ellos toman también muchas algas con el sushi, algas marinas, y las algas tienen también mucho yodo. Y el yodo es un mineral muy importante, que el cuerpo necesita mucho yodo porque tenemos receptores de yodo en todo el cuerpo, y entonces pues el yodo tiene propiedades anticáncer, y eso protege mucho de cáncer. Y también la soja tiene que ser natural, porque si es transgénica o si es digamos de otro tipo, más sintética, con pesticida, entonces pues es también peligroso. Y sabes, Elena, estamos viviendo un mundo estrogénico, todo tiene moléculas estrogénicas, que quiere decir que todo va a los receptores estrogénicos, y entonces, por ejemplo, los plásticos, los maquillajes, los productos cosméticos, el alcohol, el tabaco, todo, los pesticidas, los productos químicos, tienen efecto estrogénico en el cuerpo, y hay muchos cánceres producidos por esa contaminación, aunque pequeña todos los días, pero al final de los años es muy grande la contaminación por estrógenos en el cuerpo. Por eso es muy importante tener una alimentación variada, tener una alimentación lo más orgánica, biológica, natural posible. Es muy importante no comer demasiado, dormir bien, tu actividad física, y estar feliz. Qué bien. Bueno, ha mencionado usted los tratamientos faciales. Yo sé que usted ha creado su propia gama de productos estéticos y que con grandes resultados. Cuénteme estos productos. Elena, es que la belleza siempre es importante. La belleza en la piel de la mujer, hay tres vitaminas que son muy importantes siempre: la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E. La vitamina C en alta dosis, al 20%, pues es muy, muy buena para proteger el colágeno, para las líneas, para también fortalecer el tono, y en varios meses, pues lo que pasa es que hoy en día la gente lo quiere todo rápido, ¿no? Y entonces se mejora mucho la piel. Con la vitamina A y la E en crema se consigue un factor de protección solar intracelular, o sea que aunque te bañes en el mar o en la piscina, sigues tu piel protegida, que eso es muy importante. Pero por supuesto, también la alimentación es muy importante, tomar tu colágeno si te hace falta, también te protege tu colágeno. Pero también, como hablamos del tema hormonal, si tú no tienes bastante, especialmente en la mujer, estrógenos, que tienen más de 400 funciones en el cuerpo, pues vas a tener muchas más arrugas, vas a envejecer más rápidamente, porque hay mucha contaminación también hoy en día, o hay mucho estrés, y hay gente que está muy estresada todo el día, y eso hace cortisol alto, que rompe el colágeno, y cada persona es diferente genéticamente. Qué interesante es hablar con usted, doctor. John, nos ponemos ya en sus manos desde ya. Nos tiene que venir más a menudo para informarnos de todas estas cosas nuevas y esta información que desconocemos. Es simplemente, pues el doctor ha traído su propia botella de agua de cristal, porque decía usted que era muy importante beber en envase de cristal, no en plástico. Sí, es muy importante porque el plástico va al agua y estamos bebiendo agua con plástico. Hombre, lo ideal sería agua de manantial, que tiene más oxígeno, porque esta también se le va el oxígeno, ¿sabes? Pero bueno, es más. Pero ahora están saliendo. Se conserva mejor. Sí, están saliendo en España varias aguas. Claro, así decía yo, no me sabe lo mismo este agua que he bebido en un vaso de plástico o beberla en un vaso de cristal. ¿Es que tiene diferentes sales? Es obvio que sí, doctor. Bueno, ha sido muy interesante hablar con usted. Sí que me gustaría que diera su página web para que las personas que quieran seguirlo vean los avances que tiene, las conferencias que da, estar al día con los profesionales como es usted, que los puedan seguir en la página. Sí, no, y además hemos abierto un canal de YouTube también, porque la gente ya no tiene tiempo para leer, ¿sabes? Es verdad, estamos siempre en el ordenador. Sí, entonces, tenemos el canal de YouTube, que es mi nombre en francés, Jean Garant Mendoza, o sea, Jean, J-E-A-N, Garant como garantía sin la I, la A, y Mendoza como Mendoza.
Estupendo, pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado, haber dedicado su tiempo tan valioso, que yo sé que está muy ocupado, dedicar estos momentos para informar a nuestra querida audiencia, y le esperamos aquí cuando usted quiera, está en su casa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Elena, y siempre es bueno siempre compartir la información, siempre es bueno para la salud de toda la Costa del Sol. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, enseguida estamos aquí. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa. Pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol, saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas del mes. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 952-86-1783, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167.
especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Bueno, ya sabéis que nos gusta tener invitado de sesión en este plató, en este estudio. En esta ocasión ha venido a visitarnos un cantao flamenco y también saetero, pero como ya ha pasado la Semana Santa, nos vamos a dedicar más a lo que es el flamenco. Y además que esta criatura ha terminado ya de saetas, no sé, muy cansado. Bueno, nos ha traído también un guitarrista de lujo, Juan de Córdoba. Lo hemos tenido aquí en el estudio y así de bien lo han hecho. Bueno, pues vamos con este cantao de aquí de nuestra tierra, de Málaga, nada más, de Frigiliana. Bueno, todo un artista. Pues hoy le damos la bienvenida a unos invitados de lujo. Son unos artistas, bueno, de sesión, estupendo, y los tenemos aquí en el estudio. Para nosotros tener personas así, realmente les agradezco muchísimo, porque es un lujo por muchos aspectos, porque ellos también tienen una vida muy amplia, una vida en la cual no para, y más ahora que hemos terminado lo que es la Semana Santa, que no han parado, que tienen ya que está descansando, pero nada, aquí están ellos, puntual a nuestra cita, y que eso lo agradezco en el alma, en el corazón, tanto a Sebastián Nava, un gran artista, bienvenido Sebastián. Buenas tardes, muchas gracias. Al pedazo de guitarrista que te acompaña, que no es otro que Juan de Córdoba, que además me han dicho a mí que recita de lujo, ¿no? Sí, señor. Juan, eso es un hobby que tengo yo. Además de muchas otras cosas, porque eres más polifacético. Igual te cuento un chiste, que te recita, que te toca la guitarra, que tiene, bueno, pues de lo más agradable. Que llega de bicicleta y le da tres vueltas a la tierra mía. Que hemos venido a escuchar al maestro, que es el que manda aquí. Tú y el maestro, yo no. Bueno, yo he escuchado a los dos, porque para mí es un placer de verdad tener unos grandes artistas, porque el mundo del arte la verdad es que es difícil, porque da rabia de que uno se vaya al extranjero y tal y se triunfe, y que aquí no reconozcamos los valores, ¿no?, que tenemos, ¿no?, en toda esta trayectoria y la historia, que cuando hablamos de flamenco pues sí que es verdad que no se sabe de cómo empezó el flamenco, ¿no?, porque es algo que nunca siempre se ha preguntado a todo el mundo, ¿no?, ¿y cómo nace el flamenco? Una cosa que no, que ahí está, ¿no?, pero que sí sabemos cómo han nacido estos grandes artistas y que están aquí con nosotros, porque, bueno, si hablamos, usted ha nacido en la tierra de Frigiliana. En la Axarquía, se ha pasado una cosa, concretamente en ese pueblo. Preciosa, llena también de historia, monumentos. Precioso, aquello, muy bonito, la verdad que sí. Pero ahora no, ahora bueno, ahora resides más bien en Fuengirola. En Fuengirola, mi hija, todo aquí. Juan, sí, también tú eres. Sí, yo resido en Fuengirola, pero llevo ya 45 años en Fuengirola. Yo soy de Córdoba y me vine, tuve una joyería. Yo soy joyero, que yo, la guitarra es un hobby para mí, pero yo soy joyero de toda la vida, como cordobés, y entonces pues nada, pues me ha gustado tanto la guitarra y el flamenco, que siempre que me han llamado los amigos y me han llamado los aficionados, pues, pero vamos, que esto lo tengo yo como una segunda, me encanta, es muy bonito, pero es muy difícil, la guitarra es muy difícil. La tienes como afición también, ¿no? Y porque te gusta. Y lo hace muy bien también, que caramba. O sea, Juan ha sido un artista y sigue siendo lo de guitarra, y él lo pasa que es muy modesto, una persona muy humilde, pero yo estoy aquí para decir la realidad. Juan es un guitarrista que ya muchos cantadores, a los que ha acompañado, importantísimos cantadores de primera línea, ¿no?, y lo han reconocido como un buen guitarrista, pero aparte un buen acompañador, que es importantísimo para el cantado flamenco. Es decir, tú puedes ser muy buen guitarrista, pero si tú te desenvuelves muy bien tu guitarra y luego no sabes dar los compases que tienes que darle al cantado flamenco, entonces eso a nosotros no nos viene bien, ¿entiendes? Porque el cante tiene una métrica y tiene unos compases, y si la guitarra no te ayuda, entonces es mucho más dificultoso interpretar los cantes que vayas a hacer si no tienes una buena guitarra al lado. Que no es el caso hoy. Tenemos un guitarrista excepcional y eso lo va a demostrar dentro de un rato si hacemos algo. Dinero, por eso hablamos muy bien. Ya te pagaré. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Se va a tirar. Me gusta tanto el cante que yo soy de los clásicos guitarristas que deja cantar, como dicen. Yo te dejo que cante, ya está. Y eso ya no es poco. Bueno, realmente, bueno, me contaba Juan que, bueno, él pues era más joyero, ¿no? Y esto era una afición. Pero también es verdad que muchos cantadores que hemos hablado y todo, por ejemplo,
Camarón, que dice que empezó queriéndose torero, ¿no? Sebastián, ¿tú qué quisiste ser bueno, primero? Sí, bueno, Camarón efectivamente se le atribuyen varias. También era, él quiso, cuando entró en el arte de la música, antes fue torero, quería ser torero, pero después fue guitarrista antes que cantaba. Y después, pues, eso es una anécdota que después ya Paco de Lucía lo escuchó una vez, y donde iba siempre a la Venta Varga, ¿no? Pero aquello fue en Jerez, eso según la información que yo tengo, y lo escuchó cantar, y entonces no era quien después llegó a ser, ¿no? Pero Paco de Lucía, que ha sido el mejor músico que ha pasado en la historia del flamenco, pues lo reconoce y dice, tú eres un pedazo de cantado y lo tienes que demostrar algún día. ¿Y Sebastián, ha pasado algo así, a usted parecido? ¿Ha querido ser antes? Yo he querido ser, mira, la realidad. Yo nací en un pueblo humilde de Fuengirola, Frigliana. Entonces a mí me viene esto del cante flamenco, me viene de mi padre. Mi padre, que fue cantado en el anonimato, pero mi padre cantaba para rabiar. Yo nunca en la vida he escuchado a nadie que cante mejor por Vallejo que él cantaba. Nunca. De hecho, me da tantísimo respeto cantar por ese cantado que no lo hago nunca, porque me acuerdo siempre de él, ¿no? Y yo, no sé, creo que me viene la afición de ahí. Yo iba con él a muchos sitios, contaría yo 8 o 10 años, 12, 14 añillos, no, tanto, con tantos no, pero de ahí para abajo. Y me iba yo a los bares, él cantaba así, cantaba en Semana Santa también la saeta. Y claro, pues yo la verdad es que de ahí me viene. Yo después estuve mucho, un montón de años, me vine de Frigiliana con muy poca edad, con 14 años, me vine a Vélez Málaga, estuve en Vélez Málaga unos años, y aquí llevo también, fue Girola ya 37, 38 años, cerca de 40 años, porque ya también. Mucho tiempo aquí, en esta zona. Y en Marbella también, por esta zona, porque también he participado en muchos concursos de saeta. Bueno, de hecho tenemos que decir, felicitarlo, porque este año se ha llevado el segundo premio en saeta, sí. He tenido varios certámenes, he estado aquí en Marbella, estuve también, este año he estado en Santa Ella, he estado en Castro del Río, Córdoba, en varios concursos que he podido asistir a las finales, y tampoco he querido hacer más concursos debido a que la Semana Santa, cuando hay muchos sitios, como me ha pasado en Torremolino, que he sido finalista en Torremolino y no he podido acudir a la final, debido a que ellos exigen que los finalistas, tres primeros finalistas y cuatro premios, tres primeros finalistas, ya me ha pasado todos los años, que siempre estoy entre los tres primeros, y llevo ya 4 o 5 años allí, y me exigen cantar el jueves o el Viernes Santo. Y yo tenía este año contrato el jueves y el Viernes Santo también. O sea que entonces yo he tenido, he dejado, se vaya el premio, está ahí, que vamos a hacer. Pero vamos, que la saeta, también es bueno decirlo de paso, es un cante, bueno, se hace una vez al año y siempre, pero que es un cante que los cantadores flamencos, por regla general, no lo quieren hacer. La saeta es un palo durísimo del flamenco, es muy complicado, yo lo tengo que decir como lo siento, a mí me cuesta muchísimo trabajo reconocerlo, pero el cante libre, un cante que no lleva apoyo de guitarra eso es al aire, tiene cualquier fallito o algo y se nota así. Claro, no tiene referencia con la guitarra, entonces tienes un tono que tú tienes que imaginarte, yo creo que estoy allí bien, tienes que comenzar con un tono que ni sea bajo ni que sea alto, tienes que buscar el justo para poder hacer ese cante. Pero es obvio que si eres un cantado de flamenco y conoces la seguirilla, que es un palo importante del flamenco, en la cual yo me encuentro cómodo, entonces me cuesta menos trabajo hacer luego la saeta por seguirilla, ¿no? Tiene que ser emocionante cantarle a esa Virgen o a ese Cristo. Sí. Tiene que ser muy emocionante, muy gratificante también interiormente, ¿no? Para la persona que canta. Es que es curioso esto. Yo he dicho algunas veces en otras televisiones que he ido, en otros sitios, que para cantarle a un santo hay que ser creyente. Ojo. Si no, como te acuerdes que no lo eres, no te sale el cante. Una vez me pasó un caso y lo he referido en varios sitios, pero este lo voy a decir aquí, que no lo he dicho. A mí hace 2 años, este año pasado, en el anterior estuve en la Unión en Murcia cantando, me llamaron para ir a Murcia a la Unión y estuve cantándole al Cristo de los Mineros. Y entonces, pues, fui finalista del concurso, habíamos tres finalistas cantándole, y cuando pasó el Cristo de los Mineros, pues yo tenía al lado un señor que me imagino que era un periodista, no importa que fuera un periodista, pero yo creo que era un periodista porque estaba el hombre muy interesado en hacerme una pequeña entrevista, y me dijo, señor Sebastián, me dijo Chano, porque Sebastián no es Chano, ¿qué siente usted cuando va a cantarle al Cristo en este momento? Claro, yo tenía al Cristo a 7-8 metros de mí, entonces me quedé sin habla, yo no pude contestar la pregunta porque yo estaba en ese momento totalmente inspirado. Yo estaba en trance, como se dice.
porque es que se entra en trance para cantar un santo. Tú, yo estoy contigo hablando y ahora me ponen un Cristo ahí, y más en una procesión, y entonces es que no te das cuenta de nada, ¿no? Pues solamente tienes ahí un momento que entras en ese, en lo que se llama, lo que se dice en trance, y tú estás cantándole esa imagen y tienes que ponerlo todo, y tienes que, o sea, eso es muy fuerte. Yo lo siento porque siempre he dicho que me siento un poco cofrade, a mí me ha gustado mucho la Semana Santa de toda la vida. Y afortunadamente, pues gracias a Dios me ha dado un poquito de voz para poder hacer esto, y yo me siento muy orgulloso cuando le canto a mis santos. Es satisfactorio, ¿verdad? Sí. Bueno, la Semana Santa habéis sobrevivido a ella, ¿no? Sobreviviendo a Sebastián, porque es duro. Sí, yo además este año me encontraba también una faringitis y lo pasó muy mal, bueno, de verdad. Ya, sí. Prueba superada. Sí. Ahora estamos ¿verdad? Recuperando y claro, y ahora lo que trata uno de coger otra vez un poco el ritmo de lo otro, normal, claro, que el otro ya más aliviado porque se canta más a gusto, no igual canta por seguirilla en la saeta que canta por seguirilla en una guitarra, es que es diferente totalmente. Pero estamos intentando de coger otra vez. Bueno, yo antes hoy estaba escuchando ensayar un poquito, cogiendo un poquito el tono aquí en el estudio de San Pedro, y qué bonito lo que habéis tocado, ¿no? Estos palos que tocáis, todos los palos, ¿no? Yo qué sé, bueno, no hablamos del disco y todo, pero sí. Tocas todos los palos. Sí, de verdad que yo sí, ya sabe Juan que lo puede corroborar lo que voy a decir. Yo he sido siempre un estudioso del flamenco, ¿entiendes? O sea, que yo conozco, hay ciertos cantes que los conozco muy bien. Pero aparte he sido siempre un estudioso en algo que no he sabido, digamos, ganarle la batalla, como decimos en el lenguaje flamenco. Cuando hay un cante que yo no le gano la batalla, lo escucho 30, 40 veces, las que sea, hasta que me sale. Y siempre he intentado indagar en cantes que se hacen poco para que no se pierdan, ¿no? Porque lo bonito del flamenco es que es mantenerlo y que evolucione, ¿no? Pues sí, os está escuchando San Ferdinand, Alegrías de Cádiz, ¿no? También, que también, hasta ahí ensayando. Hemos estado ensayando un poquito porque la verdad es que... ¿Escuchamos algo? ¿Te parece, Sebastián? Bueno, ¿escuchamos aquí algo de...? Si quieres hacemos un poquito de algo, ¿no? Sí, hacemos un poquito, Juan. ¿Te apetece? Con mucho gusto, hombre, claro. Y, vale. San Pedro aquí para todos los aficionados de San Pedro y Marbella. Y luego... No, si tenemos tiempo para hacer dos cantecitos, hacemos una hora y después otro al final, ¿no, Elena? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, pues mira, como estamos en esta linda tierra que es Andalucía y vivimos, somos malagueños, pues entonces en adopción, yo he nacido. Vamos a hacer un, por ejemplo, un cantecito por malagueña y luego terminamos con algunos cantes bandolados, con... Que os sentáis en vuestra casa. Y después hacemos algo más. Tiene
persona. ¿A qué niegas? Le da martirio a tu cuerpo, tú te estás matando sola. Pasando tormento Voy a hacer un cante que se llama La Rondeña. Estamos cerca de Ronda. Voy a hacer un cante que es una rondeña, que también trae los tonos de cantes bandolados y verdiales. Y la verdad es que es un cante muy grande, muy rico en matices. Y la verdad es que se oye quizá menos que otros cantes. Luna de la serranía, sácame de este nublado. Luna de la serranía, que en esta tierra bravía, si doy un paso mardao, ahí puede costarme la vida. Ahí te vi que estabas dormida, ay, anoche al salir la luna, ay, te vi que estabas dormida. Por un rayito de luz que entraba por la ventana, ay, anoche al salir la luna, me hablas de Ronda, yo que soy de Ronda. Sí, ¿verdad? Sí, pues ya sí me emociono yo, además que pronuncias tú la palabra Ronda, pues cantando esto, pues mucho Ronda más, tiene, bueno, muy bonito. La verdad es que Ronda está muy próximo aquí a San Pedro de Alcántara y Ronda la verdad es que es una categoría de pueblo y muy torera y muy flamenca. Curro,
Curro Lucena. Curro Lucena, el amigo Curro Lucena. Y a Juan y Bulería y a toda la familia que... Un saludo que para ellos. Pues sí que hoy ya en internet nos ven en el mundo entero, así que saludos a Pepe. Y a Pepe de Gastó, que también es un gran cantador. Hay mucho arte aquí en Andalucía, muchos buenos artistas. ¿Cuántos discos ya lleva Sebastián? ¿Cuántos? Pues yo tengo tres discos grabados, tengo tres discos y después otro que hicimos también anteriormente, que también participó el amigo Juan, que me hizo los cantes él, que ese disco primero es que lo sufragó el Ayuntamiento de Mija, recordará, hace muchos años, y entonces éramos una cantera de cantadores de ya los más veteranos, digamos, y pues cada uno pusimos un par de cantecitos en ese disco, quedó muy bien, y después yo he hecho otros tres discos después. Dos de ellos tengo la guitarra de Juan y Enrique de Melchor también, que hay que decirlo, porque para mí fue un maestro de la guitarra, y para mí fue un orgullo, un honor tenerlo en el disco. Con otros también, como Juan Pantoja, quiero decirlo, José también, Pantoja, que es muy bueno, Gabriel Cabrera, que es otro pedazo de tocado, en fin, y en fin, pero digo que... ¿Cuántos estilos hay? Bueno, hicimos un disco que tenía 19 estilos diferentes de cante, que ese disco lo hicimos hace 108 años. Hicimos un montón de... Después, el otro disco, son también cantes diferentes, pero el otro era un doble CD, por eso eran 19 cantes. En este era un disco más cortito, de 10 cantes, y casi todo son letras mías, que yo me gusta mucho escribir también, y he puesto muchísimas letras de mi propia cosecha, digamos. Una cosecha, claro que sí, luego el resultado puede ser... Sí, la verdad, porque hay una cosa importante en el flamenco, Elena, y es que si a mí me da un trabajo que yo me lo aprenda y me lo aprendo para cantarlo, pero si lo escribo yo y yo sé lo que me gusta, como sé lo que me gusta, pues le presto atención, me lo aprendo antes, ¿entiendes? Y la verdad es que tuvimos la suerte de conseguir un disquillo muy, muy simpático, muy bueno. La verdad es que estoy encantada. Yo no sabía lo feliz que me había hecho hoy de estar aquí los dos, que había con este pedazo de guitarrista también. Y bueno, de verdad que yo, vamos, que ojalá tuviéramos más ocasiones, porque yo sé que ahora, después de la Semana Santa, ahora empezaréis con las ferias, ¿no? Porque sí, hay ferias, hay festivalitos, hay cositas. Hay muchas cositas siempre. Empezamos en Sevilla y arranca todas, ¿no? Me imagino que tendréis también ahora. Bueno, yo tengo cositas, afortunadamente tengo algunas cositas a la vista, sí. Yo tengo el día 26 de este mes, sí, el 26, tengo la Peña Soleada de Nerja, o sea, Peña Soleada de Nerja, me hace una cosilla, y hablé el otro día con el presidente de la Peña y me dijo, mira, que queremos traerte aquí, y bueno, pues muy bien. Y después ya me paro hasta que pase el Rocío, porque el Rocío no me lo quita nadie. Eso, vamos, eso es sagrado también, ¿no? El Rocío es sagrado también. Y tú, Sebastián, ¿tú de chico qué cantaba? De pequeño, de pequeñito, ¿y qué cantaba, Sebastián? Yo por pequeñito cantaba La Nana, que me enseñaba mi padre. Yo de chiquitito, a mí no me gustaba el flamenco, no me gustó el flamenco hasta que después de que eso, mi padre fuera con ellos, no sabía lo que el flamenco era. Mi pueblo no es un pueblo muy aficionado al flamenco. Le gusta una parte de gente, pero no es un pueblo castizo como puede pasar, por ejemplo, como Alora, Vélez Málaga, que toda esa zona. Entonces, que yo con 14 con 15 años yo me vine a ir para Vélez Málaga. Mi hermana vivía allí, yo me fui a trabajar con unos tíos míos, en fin, fue antes de la escuela, la hambre es mala y te la quitaba a base de tortazo, entonces yo afortunadamente no pasé hambre, pero sí quería tener algo, ¿no? Y yo venía de una familia muy humilde y yo quería saber explotar todos mis recursos, y digo, hostia. Y una vez fui a la Peña Flamenca con un cuñado mío que era muy aficionado a ese sitio y tal, y yo pues le habían dicho que yo cantaba algo. Y yo en la Peña Flamenca, Niño Vélez, esto fue allá por el año 71, 72, una cosa así. Y había el presidente de la Peña, me acuerdo el hombre que me decía, dice, hostia, tú tienes mucho material adentro para cantar. Tú cómo no sigues aquí la Peña, vente aquí, te vamos a ayudar entre todos. Esto no me interesa, a mí lo que me interesa yo con 17 años, yo que quiero estar con mi amigo volatero para acá y para allá. Pero la verdad es que, bueno, me dieron muy, muy buena acogida y me... Claro, cuando tú eres un niño con 16, 18 o 20 años inclusive, y tú ves que cante, la gente te aplaude y todo eso, tú cuando en ese momento no lo valoras, pero cuando llega a la casa dices, hostia, qué orgullo más grande que me hayan reconocido esto, ¿no? Pues sí. Y a raíz de ahí empezó a mí esto a gustarme. Después ya hice los primeros concursos con 18, 20 años, hasta que me fui al servicio militar, y allí en el servicio militar, que hay un sitio muy bueno que fue la línea de la Concepción, y ahí había cante para parar. Entonces, un cuñado que tengo que le gusta el cante y que canta.
y que yo nos íbamos siempre buscando la peña flamenca de la peña flamenca Camarón, que es la que hay en la línea, la peña flamenca Camarón de la isla, y ahí nos metíamos y nos pegábamos, los lotos nos metían presos cuando llegábamos tarde, porque claro, claro. Llegábamos tarde claro, al cuartel, no tarde. Entonces claro, y la verdad es que me viene de pequeño y después ya más grandecillo, pues, también hay que decirlo, yo tuve nunca en la vida intenté vivir del flamenco, porque yo tenía un negocio durante muchos años, uno dijo que era la hostelería, que Juan lo sabe, igual que se dedica a lo suyo, yo me dedico a lo mío, nunca sin dejar el flamenco, pero prestándole más atención a lo que a mí realmente me era mi sustento y me daba dinero. Si no, hoy gracias a Dios, pues si he juntado un pequeño patrimonio ha sido debido a mi esfuerzo y mi trabajo. El flamenco me ha reportado muchísimas alegrías, muchas alegrías, también económicamente algunos años he tenido muy buenos, pero que vivir exclusivamente el flamenco es muy difícil, porque hay que ser honesto, esto es, hay tres o cuatro los que se llevan aquí la tajada, y hay que decirlo, así de claro. Lo he dicho en otras televisiones, he denunciado muchas veces la falta de dinero que quedan a los menos conocidos, ¿no? Que somos la gran mayoría. La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco todos los años libra una cantidad de dinero enorme, no voy a decir cifras aquí, aunque las conozco, ¿no? Pero sí puedo decir, por ejemplo, que un festival que se hace en Inglaterra todos los años, como que el año pasado fue esta, la bailador, el bailador, ¿qué es? Israel Galván, ¿no? Sí, ¿eh? Puede ser. Y un cantador de flamenco, y el presupuesto eran 60.000 euros para ellos en una actuación. Entonces, y yo creo que 60.000 euros no se lo dan ni a la provincia de Málaga para todas las peñas flamencas que hay. Entonces, es muy difícil, porque esto no está bien distribuido, este dinero, ¿no? Entonces, yo creo que las peñas flamencas, que son las más necesitadas, que son realmente los verdaderos templos del flamenco, donde la gente se enseña a cantar, porque también es cierto que los concursos te aprenden muchísimo, los concursos te exigen un nivel muy alto y ahí se aprende mucho. Y de eso sabes tú mucho. Vale, yo soy un cantor de concurso y yo hago mucho, pero la verdad es que si quieres estar cantando tienes que ser así. ¿Y cómo ves tú el flamenco fusión, este que se fusiona también con otras músicas? Está ahora muy de auge esto de fusionar. Sí, el flamenco sabe que va a ser música. ¿Cómo ves? El flamenco vende muchísimo, la palabra flamenco vende muchísimo. Entonces yo me he dado cuenta que no únicamente en el cante y en el baile, sino en otras cosas. Si dice, mira qué flamenquito es. Hoy he puesto un barecito de flamenco y se habla de todo menos de flamenco, pero le ha puesto el sello de Coca-Cola, digamos, ¿no? Sí, sí. De flamenco, y eso vende muchísimo. Pero bueno, cuando hablamos de flamenco, bueno, que ahí. Entonces quiero decirte, pero el flamenco que canta son la rumba, la sevillana, sí, y. Sí, pero en esto del flamenco, mira, hay que decirlo así de radical. En esto del flamenco hay poco grano y mucha paja. Porque en el esto de la fusión hay gente que se está inflando de ganar dinero y que son buenos cantantes o cantadores, pero después hay mucha gente que no sabe de lo que va esto y están ahí en primera línea y ganando muchísimo dinero. Y yo no creo que es justo ni para el flamenco ni para nadie, ¿no? Bueno, el flamenco tiene que ser lo que realmente es. El flamenco tiene sus raíces y tiene su forma, y hay que cantar con lo que nos han dejado, con el legado que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Sí, es verdad. Así. Bueno, Juan, que nos dejado ahí tan calladito, Juan, no, que yo estoy escuchando. Y esto de recitar, yo, que antes me comentaba que recitaba, pero que muy requete bien, que tampoco es fácil recitar, ¿eh? No, pero eso es una cosa que no. Un día venimos al programa y recitamos. Eso de contar, hoy no va a contar chistes ni va a recitar, ¿no? Pero sí que nos va a hacer otra temita que nos va a venir. Si nos queda tiempo, hacemos un poquito por cantiña y ya está, y lo veamos. Pero de verdad que si le invitas otro día seguramente va. Pues invitado quedáis, que ya está grabado ella y todo. Vamos allá. ¿Qué tema es que pasamos? Pues voy a hacer un poquito de cantiña, ¿no? Tram, tram, tram,
¡Ay, bonita está! Pues Girola con sus playas. ¡Mira qué bonita está! ¡Ay, cuando miro a sus barquillas! ¡Ay, que cuando sale en la pesca! ¡Ay, cuando miro a los barquillos! ¡Que cuando sale en Palama! Fue Girola y Torreblanca con su bahía. Ay, qué rincón más bonito de Andalucía, primo, de Andalucía. Ay, fue Girola y Torreblanca con su bahía. Estoy ético de pena y no hay quien se arrima a mi cama. Que estoy ético de pena. Ay, el querer mi mar se muere y hasta la ropa pues se la quema. Ay, el querer mi mar se muere y hasta la ropa le quema. Cuando te ve, venga conmigo, que donde te voy a llevar, que a darte unos paseitos, ahí ya la muralla real. ¡Ay! ¡Hola, bonito! Y qué salero, ay, qué salero tiene Eren. Hay tierra de los liberales, hay que hay ancladita en la mar. Tierra de los liberales, hay una tierra y tanta gracia, que de flamenco hay a raudales. Que te quiero, niña, tú bien lo sabes, que aquí están los papeles para casarme y la licencia de Roma que estaba escrita. Y ya mi carmelo aquí de chiquitita. ¡Vamos ya! ¡Ale! ¡Vamos!
quien taquita y terco, ay, que está tan descolorida. Ay, que lo quita un marinero, que con palabras y fantasía. Ay, que con los titiribundi, que yo te pago la entrada, que si tu madre se entera, que dirá, que dirá, que dirá, que dirá, que tendrá que decir, ay, que yo te quiero y te adoro y que yo me... Qué torrente de voz, qué maravilla. Gracias, los, vamos. Muchas gracias. Ha sido gracias. Precioso y con ganas de escucharos por mucho, mucho, porque la verdad es que no se cansa una de escucharos. Muchísimas gracias, Sebastián Navas. Gracias, gracias a vosotros por la invitación. A San Pedro, a San Pedro y a Santiago y a, San, y a la Santísima Virgen, a todos los santos. Sí, aquí hay mucho en San Pedro, sí. En la peña esta que tenemos. Peña Flamenca, sí. De, un acuerdo para ellos y que nos falte esta afición y este... Y esto que es autóctono nuestro y que no se puede perder, porque eso es... Es verdad, es totalmente. Una... Por eso os invitamos cuando queráis, es vuestra casa. Muy así bien, que gracias. Cuando queráis, no más que tenéis que venir. Muchas y gracias. Yo estaré encantada siempre de recibiros pues, con los brazos abiertos. Gracias. Muchísimas gracias por vuestro gracias. Tiempo, por venir. A vosotros. Enhorabuena por vuestro arte y que triunféis como merecéis. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995. Ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas, el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Bueno, tenemos un tema ahora muy bonito porque sabéis que ha sido la Feria de Sevilla, que es la primera feria y que ya se habla de más ferias de todos lados, pero nosotros la tenemos en junio en Marbella. No hemos querido hacer como los deportistas, ¿no? Un poquito de calentamiento para nuestra feria y se ha hecho pues en la venta, en el restaurante Sidrería La Venta, y lo hemos pasado genial, hemos bailado, hemos cantado, bueno, ya sabéis que si nos ponemos en fiesta, pues nos ponemos de fiesta. Así que nos vamos a recrearnos un poquito en esta ya empezada feria y que bueno, que el que no haya sacado su traje, que lo saque ya, que ya está aquí la feria ya mismo en Marbella, que ya se están presentando y todas las fotos, los trabajos para el cartel. Vamos a la feria, la Sidrería La Venta. Gente tan simpática como sois todos vosotros.
Bueno, es un lujo cantar para vosotros y estar acompañada de mi compañero Carlos Brías, que canta increíblemente bonito. De despedirnos ya, bueno, pues que se me hace muy corto estar aquí sabiendo que esta gran audiencia que nos seguís puntualmente a través de la televisión y a través de internet, que estáis pendiente de todo lo que ponemos y que hemos superado los 2 millones de visitas. Estamos muy contentos gracias a ustedes que nos estáis siguiendo día a día. Pues ya sí que nos tenemos que marchar, no sin antes recordaros que la próxima semana vamos a tener un gran tema, porque nos vamos a Marruecos. Vamos a traer un reportaje que os va a encantar, ya veréis, porque recreamos lo que es el andaluz, el andalusí, como le dicen ellos, y que vamos a recopilar tradiciones, cosas fusionadas con los árabes y el andaluz. Una cosa preciosa que vamos a tener la siguiente semana, no os lo perdáis, ya veréis qué cosa más bonita. Y mucho más temas, por supuesto que sí, ya sabéis que recopilamos en este espacio la creen de la creen, lo mejorcito de la costa, para que tengáis unos momentos felices, que ya estamos bien también de esas noticias tristes y que nos apenan muchísimo, sobre todo cuando nos dan a la hora de la comida, que es verdad que hay mucha necesidad y que hay muchas personas que lo pasan mal, pero bueno, nosotros aportamos este granito de arena para sacaros una sonrisa y que lo paséis bien con este espacio. Bueno, pues la semana que viene mucho más, espero que seáis muy felices, que le saquéis partido a todo. Ahora que tenemos solecito, pues venga el solecito, a tomar el sol, que ya nos ha dicho nuestro doctor preferido, el John Garán, que tenemos que tomar el sol por lo menos media horita. Qué bien, que nos da, aporta muchas cosas a nuestro organismo. Pues hasta la semana que viene con muchos más temas. Sí, tenemos aquí una cita pendiente, número 25 televisión, a las 10:30 de la noche los domingos, los miércoles a las 6 de la tarde, los lunes a las 3 del mediodía. En sintonía San Pedro todos los días y a través del canal Boom Marbella en YouTube y en Facebook. Un beso muy grande, hasta la próxima semana. Chao.